Bienvenidos a Acción Urbana, un nuevo programa dedicado a la Ciudad de Buenos Aires, a ver problemas, necesidades, preocupaciones, pero también propuestas y alternativas. Hoy nuestro programa estará dedicado a hablar de los espacios verdes, de cómo el PRO avanzó sobre el espacio público sin respetar muchas veces la voluntad de los vecinos. ¿Por qué en la Ciudad de Buenos Aires hay nada más que 2 metros cuadrados por habitante cuando lo recomendado es entre 10 y 15 metros cuadrados? ¿Por qué el PRO avanzó tratando de hacer estacionamiento, poniendo cementos o haciendo plazas de cemento cuando los vecinos reclaman espacios arbolados y nosotros queremos recuperar los espacios verdes para la habitabilidad y el acceso permanente de todos los vecinos, para que haya una buena iluminación en los parques y en las plazas, para que haya árboles en la ciudad, para que se cuide el arbolado y no se lo deprede? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Recorrimos durante todo el año pasado plazas, parques, los distintos barrios, las distintas comunas y estuvimos al lado de los vecinos. Hemos estado presentándonos en amparos para defender espacios verdes y espacios públicos, como pasó acompañando a los vecinos de la Plaza Las Heras, de la Plaza Mitre, como estuvimos acompañando con pedidos de informes por el Parque Lezama, por el Parque 3 de Febrero, los pulmones verdes de la ciudad que se ven en muchos casos amenazados, ocupados ilegalmente o arrasados. Empieza Acción Urbana. Bueno, y estamos acá con 3 de las experiencias que se vinculan con los espacios verdes, de lo que no se debería haber hecho e hizo el gobierno de la ciudad, de lo que se podría hacer y no se hace. Y bueno, hay muchísimas otras, pudimos elegir, seleccionar solo 3, pero vamos a ir tratando de mechar con otros casos que hemos recorrido a lo largo del año y que también son significativos porque movilizaron a cientos de vecinos que quieren reclamar por su espacio verde en cada barrio, por su espacio verde en cada comuna de la ciudad. Hoy nos acompañan Ana Laura Fuentes, ella es de Defendiendo Parque Chacabuco. Recientemente hemos presentado un amparo con una medida que ha dictado el juez Gallardo para que no se siga con una obra que estaba poniendo cemento y arrasando con el Parque Chacabuco, diseño del arquitecto Thais. Otro que nos acompaña es Germán de Bernardi, muchas gracias por acompañarnos. Él es de la organización por la conservación del parque de la ciudad. ¿Ustedes se acuerdan que había un parque de diversiones en la Ciudad de Buenos Aires, en un espacio verde fantástico, en la zona sur de la ciudad? Bueno, esos juegos están desmantelados y bueno, ya vamos a hablar con De Bernardi de qué está haciendo esta ONG y qué está pasando en el parque de la ciudad. Y por otro lado, Gabriela Gleiser, ella es de Alianza Árboles y con este equipo de voluntarios y con esta ONG que viene sembrando jardines botánicos en distintos lugares de árboles nativos. Estuvimos plantando árboles en la ex AU3, en un lugar que también vimos en algún momento que los vecinos se unían para defenderlo del avance de un precinto que se terminó plantando en lugar de árboles en ese espacio verde. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, tal vez uno de los temas que tiene más historia, que no vas a poder contarlo todo aquí, es el parque de la ciudad. ¿Nos puedes contar brevemente cuál es la historia del parque y qué está pasando ahora y qué es lo que ustedes quieren? Bueno, la idea del parque es una idea que nace desde el año 59 aproximadamente, con la intención de trasladar el jardín botánico y el zoológico a lo que es hoy el Parque Indoamericano. En la época del gobierno militar, en el año 77, se llamó a licitación para construir este parque geográfico y como se asumía que esto iba a ser deficitario, se habilitaba también la construcción de un parque de diversiones que se iba a servir para cubrir un poco los gastos de mantenimiento del geográfico. En la realidad se construyó prácticamente el parque de diversiones, digo prácticamente porque no se terminó la obra. Y abrió en 1982, el 21 de septiembre del 82. Un año después, a 4 días de retorno a la democracia, la primera medida que tomó el intendente Zaguier fue rescindir este contrato, lo que le ocasionó a la ciudad un juicio que todavía sigue vigente de la ex concesionaria por la rescisión que consideraban arbitraria e irregular de la concesión.
Bueno, después de unos meses el gobierno de la ciudad empieza a operarlo por cuenta propia el parque, terminó algunas de las instalaciones, logró las habilitaciones que estaban suspendidas por la cuestión de la aduana y la importación de los juegos que terminaron teniendo condenas por contrabando muchos directivos de la empresa constructora. Y operó sin sobresaltos, digamos, aunque con muy poco mantenimiento y con mucho descuido por parte de todas las sucesivas administraciones, además de dudosas administraciones, hasta el año 2003. En el año 2003, con aproximadamente 50 de los 60 juegos funcionando, la administración del jefe de gobierno Aníbal Ibarra lo clausuró a raíz justamente de una intervención del juez Gallardo que suspendió el uso de 12 juegos de los 50 por irregularidades menores, problemas eléctricos y demás. Ese cierre iba a ser por 30 días, lo que no se cumplió. Se hicieron convenios con el INTI, se hicieron ensayos, se hicieron una serie de trabajos. Durante el año 2004 y 2005 nunca se volvió a abrir el parque. En 2007, ya cuando estaba administración de Tellerman, primeros días del año 2007, el parque reabre. Ahí es donde nos formamos como asociación, pues nos vamos conociendo en el parque al encontrarnos con que de los 50 juegos que funcionaban, quedaban apenas 10, o llegaron a ser 14 al final de la gestión de Tellerman. De las 105 hectáreas que tiene el parque, solamente se podía acceder a 30. Y así, con todo lo que y ahí ceden también una parte y hay un juicio, porque ceden toda una zona de estacionamientos, venden, concesionan. Ahí vamos, nosotros empezamos con la para intención... El polo farmacéutico, que Macri se vanagloria permanentemente de que ya se va a abrir. Sí, no se va a abrir, después te cuento por qué. Nosotros nos juntamos como asociación con la idea de colaborar activamente en el parque. Como somos todos técnicos, mecánicos, electrónicos, eléctricos, queríamos gratuitamente ofrecer nuestra colaboración porque lo que argumentaba la administración era falta de personal y de capacidad técnica. Pero bueno, después nos dimos cuenta que el tema técnico era menor en relación a todas las cuestiones de fondo que hay. Cuestiones de fondo graves, como irregularidades en la zonificación del terreno, fue modificado arbitrariamente la zonificación del predio, como la venta del polo farmacéutico, como la instalación del hospital dentro de lo que era el terreno, afectando las instalaciones del parque que estaban protegidas por medidas cautelares, con lo cual le va a ocasionar a la ciudad costos por indemnizaciones que no hubiera sido necesario pagar. La invasión de la torre espacial con cantidad de antenas y emisoras de radio de empresas privadas que transmiten, no solamente produciendo contaminación, que está demostrado incluso por estudios del laboratorio de la ciudad, sino consumiendo la electricidad que pagamos todos los porteños, estamos hablando de muchísima cantidad de dinero, no pagan la ocupación. Bueno, entonces migramos nuestro objeto de lo que era colaboración a investigación y judicialización de la cosa. Bueno, hay una página web de ustedes, ¿por qué no le decimos a la gente cuál es la página web para que quienes quieran entrar en contacto y saber más puedan... www.ocpc.com.ar. Para resumir lo del polo farmacéutico, el polo farmacéutico es un terreno que antes ocupaba uno de los estacionamientos del parque, que tenía capacidad para 15.000 autos, y fue destinado por la ley 1768 a polo farmacéutico. Después la administración de Tellerman, el ministro Rodríguez, vendió estos terrenos, lo cual le ocasionó una cuestión judicial y está procesado criminalmente por defraudación, pues esos terrenos, además de ser de dominio público y no haber sido desafectados por la ley 1768, es decir, vendió terrenos que eran de uso y dominio público, con lo cual la ley permitía a lo sumo que la ciudad se construyera un polo farmacéutico propio, no que lo privatizara o que vendiera los terrenos, sino que además estaba amparado por las medidas cautelares ocasionadas en el juicio de la quiebra de Interama, que fue la concesionaria que construyó el parque. Bueno, vamos a ver otros casos similares, porque los que estén interesados pueden entrar a mi página web. Nosotros hicimos un informe de todos los casos en los que hemos actuado judicialmente por esta lógica de avances del gobierno de la ciudad en el espacio público, sin consultar a los vecinos, sin tener en cuenta los estudios de impacto ambiental, sin tener en cuenta las audiencias públicas que hay que citar. Y también, esto lo pueden ver en www.lubertino.org.ar, el debate en el trasfondo del Parque de la Ciudad es un debate por los terrenos, por las tierras, así como lo vimos en los temas del Matanza Riachuelo, así en muchas partes del hoy abandonado sur de la ciudad, la disputa es por las tierras y por el futuro destino de esas tierras. Algo de esto también vamos a ver con otros vecinos en los que estuvimos viendo algunos de los problemas en muchas de las plazas
de abandono y de situaciones de contradicción entre la voluntad de los vecinos y las obras que hace el gobierno de la ciudad. Vamos a ver entonces un recorrido por Parque Lezama, Plaza Las Heras, Plaza Mitre y también algo de lo que ocurría cuando intentaban poner un precinto en la Comuna 12 y la resistencia de los vecinos en defensa de los espacios verdes. Acción Urbana, hoy dedicada a hablar de los espacios verdes. Estamos a muy poquitos días del balotaje, de la elección en la que se define si el próximo jefe de gobierno va a ser nuevamente Mauricio Macri o Daniel Filmus Carlos Tomada. Y verdaderamente este es un tema vital, donde podrás ver la agenda, el programa que ha sido el compromiso de nuestros candidatos en www.lubertino.org.ar. Ahí encontrás los 20 puntos para hacer de Buenos Aires una ciudad verde. Y uno de los temas centrales es la consulta a los vecinos y a las vecinas ante las decisiones que van a tener que tomar en cada espacio verde, en cada espacio público, estas audiencias, estas asambleas, la participación de los vecinos. Y uno de los casos donde los vecinos no fueron consultados es en el Parque Chacabuco. ¿Por qué no nos contás un poco qué pasó con el Parque Chacabuco, un parque bellísimo, el tercer parque de la ciudad, creado, diseñado en 1903 por el arquitecto Thays, y donde además de la autopista que hicieron los militares, ahora había avances de cemento que resistieron los vecinos? Exactamente. Bueno, María José, como bien vos decís, nosotros empezamos a juntarnos con un grupo de vecinos para saber qué eran las obras que estaban haciendo en el Parque Chacabuco. Yo una de las primeras cosas que quiero decirte es que lo primero que intentamos hacer era justamente juntar información, porque una de las metodologías clásicas que hemos visto en otro tipo de intervenciones que ha hecho el gobierno de la ciudad en espacios públicos es la falta de información hacia la comunidad. El centro cultural que se encuentra en el parque no sabía por qué estaba envuelto con una cortina, una tela sombra negra y demás. Nosotros nos juntamos en un colectivo que se llama Defendamos el Parque Chacabuco, que estoy yo en representación, pero somos más de 70 vecinos, hemos juntado más de 1.500 firmas. La principal preocupación era por qué están llenando el parque de cemento. La segunda preocupación era por qué están alterando el diseño paisajístico de Thays. Podríamos decir por qué están alterando esta estructura ya tradicional de la ciudad de Buenos Aires que tiene el Parque Chacabuco. No obtuvimos información, apelamos a la ley 104 como vecinos y no obtuvimos información. Hemos sido escuchados por los legisladores del Frente para la Victoria que nos han acompañado con pedidos de informe y en tu caso particular con la presentación del amparo, que bueno, ha sido una situación bastante importante para todos los vecinos del Parque Chacabuco, porque entendíamos que teníamos que saber no solo qué se estaba haciendo, sino también cómo y desde dónde. A la hora de empezar a averiguar nos encontramos con que no se nos informaba sobre el estudio de impacto ambiental, con que no se nos mostraban los planos de obra, inclusive en la recorrida donde vos estuviste presente, no se nos mostraron los planos, sino gráficos en los cuales nos explicaban inclusive que habiendo más cantidad de cemento iba a haber más cantidad de verde, lo cual era una ecuación que nosotros no podíamos entender y por eso obviamente apuntamos a la intervención del juez. Bueno, recordemos que nos tocó en la presentación del amparo el juez Gallardo, que rápidamente hicimos una inspección ocular el otro día junto con el ministro Chaín
que extrañamente además todas estas obras son desarrolladas por la empresa AUSA, que a su vez terciariza en otra empresa, que la empresa AUSA no tiene nada que ver con los espacios verdes ni los espacios, digamos, de estas características, sino que es una empresa del Estado que fue creada para hacer autopistas y mantener autopistas y que, sin embargo, lo utiliza como una especie de caja paralela a la ciudad para que no se debatan en la legislatura los presupuestos de los temas y fundamentalmente para que 7 integrantes de un directorio resuelvan de acuerdo a las indicaciones del jefe de gobierno qué se hace con los dineros. Entonces, por un lado nos preocupa modificar el funcionamiento de AUSA para que no intervenga en temas que son ajenos a su competencia, pero como no tenemos en la legislatura los votos suficientes, esto ha sido una dificultad durante toda la gestión del gobierno de Macri, ahora veremos con la nueva composición de la legislatura si se pueden impulsar este tipo de reformas, pero en concreto, ¿qué pasa con los faroles, bancos, las estatuas, el patrimonio dentro del marco paisajístico, el patrimonio de valiosa historia bien, en el parque? Ese es uno de los datos más importantes para nosotros, porque no solo es un pulmón de la ciudad de Buenos Aires, sino que también es patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los objetivos de nuestra asociación es poder tener el área de protección histórica en este parque para que dejen de intervenirlo. No así es la visión que tiene el gobierno de la ciudad, cuya dirección de patrimonio se ha expedido diciendo que el parque ha tenido tantas alteraciones desde su construcción que no responde ya a un diseño originario. Por lo tanto, podríamos inferir que puede ser cualquier tipo de modificación hecha sobre nuestro parque. Nosotros defendemos nuestro patrimonio, apelamos a la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene catalogadas nuestras luminarias históricas, las esculturas, que no es un dato menor que el día de la recorrida, después de 8 años, la fuente se puso en funcionamiento. Dejó de funcionar cuando nos fuimos, pero se puso en funcionamiento. Tampoco es un dato menor que habían pintado los bancos de cemento históricos con sintético y habían pintado también las esculturas con sintético. Es decir, siguen interviniendo de una manera violenta y agraviante lo que es la estructura del Parque Chacabuco, que es un paisaje cultural, no solamente un paisaje verde de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como estas historias decenas por toda la ciudad, cuando hicimos la convocatoria en el Parque Lezama, donde vino el secretario de Medio Ambiente de la Nación, donde vinieron Filmos y Tomada para asumir la Agenda Verde, había montones de vecinos, los vecinos de Villarreal que quieren su plaza, los vecinos de SOS Agronomía, los vecinos de SOS Caballito, todos muy preocupados por el avance de construcciones y del cemento en lugares donde eventualmente los vecinos quisieran debatir los usos de un espacio y fundamentalmente también por la protección de los espacios verdes que bien pocos son en la ciudad de Buenos Aires. Y para el final, pero no menos importante, el trabajo de Alianza Árboles, que es un trabajo muy esperanzador porque es un grupo que nos ayuda a plantar, a sembrar y fundamentalmente que está plantando árboles nativos en la ciudad. Nosotros en la legislatura propusimos declarar de interés para la ciudad este proyecto, fundamentalmente porque se hace participativamente con vecinos del barrio que después se comprometen a cuidar estos espacios de jardines botánicos nativos. Contanos un poco la experiencia, nosotros estuvimos plantando juntos en la EXAU3, pero contanos un poco las ideas de ustedes y la visión que ustedes tienen del verde en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por invitarnos, antes que nada. Hiciste una excelente introducción. Nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con 15 jardines botánicos en las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Ya han expuesto casos y has expuesto casos donde es necesaria una urgente defensa del espacio verde, pero lo que nosotros proponemos, aparte de la defensa de un espacio verde, es la construcción de nuevos espacios verdes, porque es urgente y es necesario. En la ciudad de Buenos Aires hay menos de 2 metros cuadrados de verde por habitante, cuando lo sugerido, lo óptimo sería entre 10 y 15 metros cuadrados de verde por habitante. Entonces, como bien dijiste antes, lo que nosotros proponemos
es poner a los vecinos en acción. Ellos ya están en acción con el tema de la defensa y lo que nosotros proponemos es construyamos un espacio verde, plantemos los árboles, generemos un espacio verde para todos los vecinos, que todos los vecinos lo construyan, lo cuiden y lo usen. Y bueno, un tema no menor que también nombraste es el uso de especies nativas, de especies autóctonas, que eso es muy importante. No todos saben, yo lo aprendí trabajando también, que cuando uno respeta las especies nativas que había en el lugar, cuando uno respeta eso, no solo está mejorando el tema de la flora, sino que también aparece la fauna. Con esto me refiero a pájaros, a mariposas, a un montón de cosas de las cuales los vecinos hoy estamos privados en la ciudad de Buenos Aires porque no se respetan, no existe eso. Si uno se acerca simplemente a lo que es la reserva en Costanera Sur, por ejemplo, que es un lugar que está extremadamente respetado, las especies autóctonas, puede encontrar más de 150 especies de pájaros mínimo, visitándolos simplemente. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué eso no puede pasar en Buenos Aires, por qué eso no puede pasar en la ciudad. Se trata no solo de plantar, de respetar estas especies autóctonas. Es posible, no es imposible, y otorgarle este lugar a los vecinos, que sea construido por ellos. Y vos hablas de construcción y cuidado, y cuando hablamos de construcción por los vecinos, ya estamos poniendo una confianza en ese cuidado, porque sería muy difícil que una persona no cuide lo mismo que ha construido. Están cuidando algo que quizás no han construido, pero han empezado a perder. ¿Cómo no esperar que cuiden algo que ellos mismos construyeron? Tenemos muchas expectativas con los cambios que se producen institucionalmente en la ciudad. Hemos votado autoridades comunales. Vamos a empezar en todo el mes de agosto a invitar comuna por comuna a algunos de representantes de distintos partidos, y uno de los temas centrales es que se ha transferido a los representantes de las comunas el cuidado de las plazas, no de los grandes parques, pero sí de las plazas y de los espacios verdes, y también como van a tener a su cargo las vías secundarias, o sea, las calles, no las avenidas, también podremos hablar de plantar árboles en las calles, del arbolado. Perfecto. Así que vamos a recuperar este tema en breve y, por supuesto, nos parece interesante que podamos continuar con Alianza de Árboles. Totalmente. Ahora con los comuneros oficialmente elegidos, porque antes trabajábamos con amigos y organizaciones de buena voluntad en cada barrio, pero ahora hay autoridades en cada barrio. Así que a partir de agosto vamos a empezar a recorrer los barrios y para concretar nuestro proyecto de los 15 jardines botánicos autóctonos. Y yo creo que Thais usaba muchísimo las especies autóctonas, ¿eh? Es más, fueron quitadas especies centenarias con una metodología de talarlos, cortarlos, se veían por arriba de la autopista y el otro día ya no estaban más. Bueno, esas taladas y cortadas las hemos visto en la Plaza Mitre, en el Parque Las Heras. Por suerte, ahora esos casos están parados y esperemos que si los vecinos votan bien el 31 de julio, nos podamos encontrar con una ciudad que dé una vuelta de página a esta etapa de resistencia defensiva y que pasemos verdaderamente a una Buenos Aires verde y hacer propuestas para cambiar la ciudad y mejorarla todos los días. Excelente. Muchas gracias a los tres. Gracias. Vamos a volver a ver si nos dejan entrar los del Ministerio de Desarrollo Económico o tenemos que esperar el 10 de diciembre porque no nos dejaron filmar en el parque de la ciudad y nos da mucha bronca. Sí, pero nos da mucha bronca que oficialmente las autoridades hayan prohibido que grabemos un programa como este, que es un programa hecho por una diputada de la ciudad con temas que son de interés público, y en un espacio público no se puede censurar la entrada, pero no quisimos forzar una situación violenta. Y bueno, esperemos desde acá al Ministro de Desarrollo Económico, le decimos que nos gustaría poder entrar al Parque de la Ciudad con las cámaras de Acción Urbana para grabar todo un programa allí, porque creemos que mucho se puede hacer en el parque. Muchas gracias a los gracias tres por invitarnos. Y seguimos con Acción Urbana.
Hemos recorrido la ciudad de Buenos Aires de punta a punta, hemos dado vuelta por todos los barrios de la ciudad, hemos estado con los vecinos, con las organizaciones de vecinos de base que están defendiendo espacios verdes, que están pidiendo más espacios verdes, que están pidiendo arbolado, que están pidiendo que en algunos casos no se avance con obras públicas que ponen en daño el paisaje, que ponen en daño los espacios que hasta ahora han sabido cuidar gracias a los vecinos en cada barrio. Muchas de las obras que vimos hoy tienen que ver con la voluntad de los vecinos, muchas de las defensas que se han planteado en juicio tienen que ver con la voluntad de los vecinos, pero también hay muchas ilusiones de promover nuevos espacios verdes, como los vecinos que promueven en Caballito el Parque del Bicentenario, los vecinos que promueven en la Comuna 3 el Parque del Playón, recuperando espacios que hoy están abandonados a la vera de los ferrocarriles o que están intrusados. Y todo esto podés verlo también en los compromisos, en los 20 puntos, en la agenda ambiental que presentamos juntos con Daniel Filmus y Carlos Tomada en mi página web www.lubertino.org.ar. Y está el compromiso de invitar a todos los ya electos en cada comuna para que podamos hablar de cómo avancen los proyectos en cada barrio y fundamentalmente vamos a retomar allí el tema de las plazas, de los parques, de las reservas, estos pulmones de manzana, estos pulmones verdes, estos espacios que necesitamos en cada lugar de la ciudad para hacerla Buenos Aires más humana, más vivible y con mejor calidad de vida para todos y todas las vecinas. Nos estamos viendo, voten bien el 31 de julio y luego a la semana siguiente estaremos haciendo las evaluaciones de selección. Por supuesto, creemos que están en disputa dos modelos, un modelo que va a ser de inclusión y que va a ser de mayor escucha y participación de los vecinos y un modelo que hasta ahora parece que por lo menos en el tema de espacios públicos y espacios verdes fue de alguna manera en contradicción con la voluntad de los vecinos. Chau, hasta la semana que viene, nos vemos después de la elección.